Bien, estimadas, estimados, estimades, siendo las 11:47, les informo que hemos comenzado con la transmisión en línea, en vivo por YouTube. Así que nuevamente me gustaría reiterarles a todas y todos los participantes de la sala que por favor eviten el uso de cámara durante la presentación de los ponentes, las y los ponentes. Y sin más preámbulos, le doy paso a Catalina, quien va a moderar esta mesa. Bueno, muy buenos días a todos. Dando paso a la segunda mesa de este día del coloquio, presento la mesa de Encierro y Fenomenología Crítica. En esta mesa tenemos dos ponentes, que son Camila Ramírez y Martín Mercado. Camila Ramírez es un estudiante de magíster que hizo un bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales, es licenciada en Filosofía. Actualmente tiene un magíster en Filosofía por la Universidad de Chile. Actualmente realiza sus estudios en la Universität Wuppertal, perdón, en Alemania, y es tesista en Research Master de la Universidad Católica de Lovaina. Sus líneas de investigación se concentran en el vínculo entre la fenomenología estática y genética en la obra de Edmund Husserl. Entre sus principales escritos se encuentran su tesis de licenciatura, de magíster y research master sobre la fenomenología genética de Husserl, además de diversos artículos y presentaciones sobre pasividad, temporalidad y corporalidad en la obra de Edmund Husserl y Merleau-Ponty. Diciendo esto, Camila, si estás por ahí. Comenzamos con tu presentación. Sí. Muchas gracias por la presentación, Catalina. Te recuerdo que voy a compartir. Fui 30 minutos para exponer, ¿ya? Y perfecto, pero pediría a quien esté de anfitrión que me dé permiso para compartir pantalla, por favor. Ya, perfecto. Ahí está. Gracias. Ok. Comienzo entonces. Como bien lo explicaba Catalina, mi ponencia se titula Apuntes para pensar el encierro desde la fenomenología crítica. Entonces, hablar de fenomenología crítica en un encuentro titulado Fenomenologías del encierro parece hasta cierto punto un poco redundante. Esto debido a que derivar la disciplina fenomenológica en plural, fenomenologías, es ya concebir una tradición de pensamiento que va más allá de su visión clásica. No hay fenomenología, sino fenomenologías. Sin embargo, me parece importante destacar una relativamente nueva corriente de pensamiento que viene surgiendo hace un par de años y busca conectar la fenomenología, partiendo por su fundación, para luego dirigirse hacia las posiciones heréticas que conocemos, con un carácter intrínsecamente crítico, que por lo tanto ya no es meramente descriptivo, sino que busca conectar con los problemas concretos de la cotidianidad, considerando, por ejemplo, las estructuras de poder, los cuerpos racializados, los estudios de género, por nombrar solo algunos. El nombre fenomenología crítica aparece utilizado por primera vez en 1987 en un compilado de presentaciones realizadas durante el Congreso Anual de la Sociedad de Fenomenología y Filosofía Existencial. Don Welton y Hugh Silverman publicaron dicho compilado bajo el título Fenomenología Crítica y Dialéctica. Pues bien, el primer problema que encontramos aquí es que el término fenomenología crítica solo es utilizado una vez en todo el número, meramente para diferenciar, por un lado, una fenomenología que podemos llamar clásica y otra que ellos distinguen como crítica y/o dialéctica. Pese a esto, podemos comprender la fenomenología crítica como una disciplina que se encuentra enraizada en la fenomenología clásica, pero que sin embargo busca ir más allá en términos de contenido y de método. También incluso más allá en términos de disciplina, como lo muestran estudios interdisciplinarios publicados recientemente, siendo el último de ellos el estudio llevado a cabo por Sophie Leudolf y Dan Zahavi, en el que se muestra un ejercicio de fenomenología crítica en su vínculo con la psiquiatría. Posterior a la publicación de este compilado de artículos, no se han encontrado muchas más utilizaciones del término, al menos hasta la publicación de Confinamiento Solitario de Lisa Yenter en el 2013 y Fenómenos, Crítica y Logos de Michael Marder en el 2014. En el 2018 encontramos el surgimiento de la revista Puncta, subtitulada Revista de Fenomenología Crítica, especializada en la publicación de artículos de esta disciplina. Y de manera más sistemática nos encontramos en el 2020 con la publicación de un libro titulado 50 conceptos para una fenomenología crítica, trabajo que reúne, tal como lo indica su nombre,
50 artículos que realizan un aporte a la fenomenología crítica desde, por ejemplo, el problema de la corporalidad en una persona mestiza, orientaciones queer, el imaginario decolonial, los horizontes y los hábitos, solo por nombrar algunos de ellos. Entonces, ¿qué es la fenomenología crítica? De acuerdo a la definición de Lisa Genter en Confinamiento Solitario, encontramos lo siguiente. Por fenomenología crítica me refiero a un método que está enraizado en la experiencia de la primera persona, pero también a una crítica a la afirmación de la fenomenología clásica, de que la primera persona singular es absolutamente previa a la intersubjetividad y a las estructuras complejas de la vida social. La arista crítica de esta aproximación emerge a través de un compromiso con el trabajo de Fanon, Merleau-Ponty y Levinas, por nombrar solo algunos. Lo que el autor ha desarrollado es un método de fenomenología clásica que, por un lado, continúa con la tradición fenomenológica de tomar la experiencia de la primera persona como punto de partida para una reflexión filosófica, y al mismo tiempo se resiste a la tendencia de privilegiar la subjetividad trascendental por sobre la intersubjetividad. ¿Qué significa esto? En primer lugar, y como se dijo previamente, la fenomenología crítica se basa en la fenomenología clásica, pero sin embargo apunta más allá. Basarse en la fenomenología clásica, entonces, refiere a la consideración husserliana del rol de la subjetividad como portadora de la experiencia. No hay experiencia aislada de una subjetividad, sino vivencias que se narran, por lo tanto, desde la primera persona. Esto no es algo completamente nuevo. Una lectura clásica de Husserl da cuenta de una noesis captando sentido, noesis que precisamente no puede ser superada por su nueva. En este esquema, la subjetividad aparece como el punto último de fundamento y solo de manera posterior a ello encontramos las consideraciones sobre la intersubjetividad. Al menos esta es la lectura clásica. En segundo lugar, este ir más allá apunta a reconocer el rol de la subjetividad en las vivencias y, sin embargo, admitir que ella se da de manera conjunta a la intersubjetividad. Para estas últimas consideraciones se retoman autores que cuestionan particularmente el rol de la subjetividad trascendental y que, en palabras de Ricoeur, nos hacen concebir la historia de la fenomenología como las herejías de Husserl. Entonces, ¿qué hacemos con Husserl? Como spoiler, para quienes no nos conocemos todavía, llevo hartos años trabajando en Husserl, así que ese es mi punto de partida. A través de una relectura de la obra de Husserl, podemos entrever herramientas de la fenomenología crítica que reivindican el rol de la intersubjetividad. Esta es mi propuesta. ¿Cómo hacemos esto? En primer lugar, propongo retomar lo planteado por Merleau-Ponty en Fenomenología de la Percepción, a saber, que la reducción fenomenológica nunca puede ser llevada a cabo por completo. Esta afirmación debe ser considerada en toda su importancia, puesto que la obra de Husserl nos presenta la reducción trascendental de ideas 1 como aquel movimiento que nos permite obtener como residuo a la conciencia trascendental, esto es, precisamente a la subjetividad portadora de vivencias. Sin embargo, esta reducción no es suficiente, o en otras palabras, no es la única ni la última. No es suficiente cuando queremos, por ejemplo, dar cuenta de otras subjetividades, lo que conocemos en las meditaciones cartesianas como el alter ego. Ni lo es, por ejemplo, en los manuscritos tardíos sobre temporalidad, donde se realiza, en palabras de Husserl, una reducción más radical que la reducción trascendental, para poder referirnos al presente viviente como movimiento anterior al tiempo. Otras subjetividades, podríamos decir, así como el presente viviente, requieren repensar la manera en la que nos dirigimos a ellos. ¿Cómo podríamos interpretar entonces que la reducción no puede ser llevada a cabo por completo? Siguiendo las palabras de Merleau-Ponty, diremos que algo del mundo, de otros, ya se encuentra en relación con la subjetividad, que otras subjetividades ya estaban allí antes de que las pudiera constituir, pero que no aparecen de manera aislada, sino precisamente en conexión con la subjetividad. En segundo lugar, propongo una relectura de la obra de Husserl, a través de trabajos recientemente publicados que nos invitan a revisitar los textos del autor desde un enfoque más práctico. Es decir, que encuentren las estructuras de sentido, herramientas de análisis críticas para pensar problemas de nuestra experiencia, como lo es el problema que nos convoca en esta instancia, el del encierro. Esta relectura implica, en primer lugar, considerar la obra de Husserl en su totalidad como un trabajo que apunta en primera instancia a una fenomenología eidética basada en las estructuras de la conciencia y, en segunda instancia, a la comprensión de dichas estructuras en el contexto del mundo de la vida y, por lo tanto, en su relación con la cultura, la tradición y la historia. Frente a una lectura clásica, entonces, de una fenomenología de corte trascendental, propongo complementar estas consideraciones con los trabajos realizados posteriormente por el autor, en particular, La crisis,
con el fin de comprender que dichas nociones del mundo, como mundo de la vida, la historia y la cultura, nos hacen ver que la subjetividad no es pensada por el autor en su completo aislamiento, sino ya siempre en relación con otros. En palabras del autor, ahora todo se vuelve más complejo tan pronto cuando consideramos que la subjetividad es lo que es, un ego funcionando constitutivamente solo dentro de la intersubjetividad. Considerando esto, propongo dirigirnos a dos propuestas particulares y relativamente nuevas, a saber, la de Alan Ayrault de Meyer en cuanto a los niveles de constitución en la obra de Husserl y la de Edmund Morin sobre las consideraciones de los hábitos pasando por los diversos niveles de nuestra experiencia. Cabe destacar que ambas propuestas, publicadas entre el 2011 y el 2021, no establecen entre sí un diálogo directo. Sin embargo, propongo en esta presentación considerarlas de manera complementaria con el fin de enriquecer nuestros análisis. En primer lugar, los niveles de constitución nos permitirán ver 5 estratos de sentido que podemos distinguir en la obra de Husserl, desde la pasividad de la subjetividad hasta la intersubjetividad. En segundo lugar, podemos complementar lo anterior con análisis sobre la formación de hábitos, para comprender precisamente cómo algo que irrumpe en nuestra cotidianidad no solo tiene efectos a nivel subjetivo, sino también al nivel intersubjetivo en nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Me parece que la riqueza de este estudio es precisamente que puede ser aplicada al problema del encierro y sin embargo no se agota meramente allí. Partimos entonces con los niveles de constitución. En el artículo Niveles de corporalidad, un análisis husserliano de género y desarrollo de trastornos alimenticios, la autora da cuenta de los niveles de constitución a través de la obra de Husserl. A pesar de que aplica este trabajo específicamente al problema del género y los trastornos alimenticios, nos presenta una nueva forma de aproximarnos a los problemas concretos de nuestra experiencia. Es decir, ver cómo estos niveles de constitución se entrelazan en un determinado asunto, para efectos de esta presentación, en la consideración del encierro. Y aunque dicho reconocimiento de los niveles de constitución no es algo completamente ajeno a quienes se dedican a estudiar la obra de Husserl, me parece que la autora tiene el mérito de esquematizarlos de una manera sumamente clara pese a su dificultad. El primer nivel es llamado comunidad intersubjetiva. Refiere al estrato de sentido histórico e intergeneracional, o alternativamente, un entendimiento abstracto de numerosas subjetividades. Considera la dimensión de la cultura y la tradición como parte de una dimensión histórica entre generaciones y la sociedad en general. Encontramos este nivel, por ejemplo, al final de la quinta meditación cartesiana y también en algunos pasajes de la crisis, donde consideramos el rol de la fenomenología husserliana en su relación con el mundo de la vida. Bajando un nivel, encontramos la intersubjetividad interpersonal como la interacción con otras subjetividades a través de la empatía, nuestra constitución intersubjetiva del mundo como objetivo y cómo nuestros propios cuerpos ganan sentido objetivo a través de la percepción de otros. De acuerdo con esto, podríamos decir que la esfera intersubjetiva posee 2 estratos. De manera tal que en el nivel más alto refiere a las relaciones establecidas entre subjetividades como parte de una sociedad, mientras que el nivel más bajo da cuenta de la relación subjetividad-alter ego, en la cual no solo el mundo gana objetividad a través de la percepción de otros, sino también nuestros cuerpos. En tercer lugar, encontramos la constitución activa, la cual refiere a los procesos de constitución llevados a cabo por una conciencia atenta a los procesos de donación de sentido. Puede ser entendido también como el movimiento en el cual la conciencia está dirigida atentamente hacia sus objetos, por lo cual es precisamente concebida como constitución activa. En cuarto lugar, encontramos las síntesis pasivas. Este nivel más bajo refiere a la constitución que ocurre en la pasividad, esto es, a través de procesos que pasan desapercibidos, mientras que la conciencia está dirigida a experiencias concretas activas. Este pasar desapercibido debe ser entendido como un movimiento paralelo al de la conciencia activa. Mientras que esta última está a cargo de los procesos de donación de sentido, las síntesis pasivas refieren, por ejemplo, a las asociaciones a través de las cuales determinados contenidos de conciencia tienen lugar en el flujo temporal. Por lo tanto, la conciencia pasiva también puede ser entendida como la conciencia que no está aún despierta o no ha sido despertada por ciertos contenidos que ingresan al flujo temporal. Es solo afectada hasta cierto punto. Finalmente, encontramos el nivel del flujo hilético o primordial. Este es el nivel más bajo de constitución y, de cierta manera, el más abstracto y difícil de concebir.
Este flujo hilético es una capa de experiencia rudimentaria que subyace a nuestros actos de percepción. Es el flujo de las impresiones primordiales a las que Husserl se refiere también como datos o flujo primordial. En este caso, hemos descrito los niveles de constitución del más alto al más bajo, pero el orden también podría ser invertido. De acuerdo con esto, debe ser mencionado que esta caracterización de más alto o más bajo respeta el uso de los términos tal como los planteó Husserl, pero al mismo tiempo podríamos comenzar por cualquiera de ellos para analizar un problema específico. Incluso podría ser el caso de que nos encontramos con un solo nivel o con todos ellos, como es el caso de la quinta meditación cartesiana. Dado el objetivo de esta presentación, en lo que viene me dirigiré a la consideración del hábito para ponerlo en relación con los niveles de constitución, con el fin de ver los estratos de sentido por los que pasa un suceso como el encierro y qué consecuencias tiene para nosotros no solo a nivel de la subjetividad, sino también de comunidad. De acuerdo con esto, considerar las propuestas de Rademacher y Morán de manera complementaria nos permitiría obtener una descripción más completa de la manera en la que operan los hábitos y cómo nuestras prácticas cotidianas funcionan de manera vinculante a través de los distintos estratos de sentido y niveles de constitución. Ahora bien, esto no implica necesariamente que cada nivel de constitución corresponderá exactamente a un nivel específico de hábito, pero el ejercicio de establecer un paralelismo entre ambas propuestas vale la pena para el entendimiento de la disrupción de nuestra cotidianidad. Niveles de experiencia en el hábito. El primer problema cuando queremos hablar de hábito en la obra de Husserl es que se utilizan diversos términos para referir a ello. Su raíz latina habitus, Gewohnheit, que también se traduce como hábito en español, no hay una variedad, y habitualidad. Por nombrar algunos ejemplos. El segundo problema es que, de acuerdo con el autor Morán, Husserl utiliza la noción de hábito como un concepto operativo, algo que toma prestado de lo que sabemos de Finke, lo que significa que no está completamente tematizado, sino que es usado y aplicado para dar cuenta de forma descriptiva de otros fenómenos. A pesar de estos problemas, encontramos la característica más relevante del hábito para el propósito de esta presentación, a saber, que el hábito pasa por los diferentes niveles de experiencia, por lo tanto perteneciendo no solo al nivel de la capacidad racional activa de obtener ciertas habilidades por medio de la repetición, sino también por los niveles pasivos de constitución de la conciencia. En palabras del autor, Husserl no nos ofrece una teoría del hábito y de la habitualidad como tal, sino que identifica y describe las manifestaciones y hábitos que operan en los diferentes niveles de la experiencia, desde la habitualidad de las pulsiones e instintos a través de una intencionalidad perceptual y motora de la subjetividad corporalizada hacia las formas colectivas de hábito vividas en una sociedad que las considera bajo el término de tradición. En otras palabras, la fenomenología husserliana del hábito descubre este último en todos los niveles de comportamiento humano, desde las pulsiones e instintos más profundos e inconscientes hasta el nivel de la vida racional en una cultura. Ahora bien, cuando se trata de hablar de una disrupción de nuestra cotidianidad provocada por el encierro, podemos poner en juego los análisis previos. Por una parte, complementar los niveles de constitución con los niveles de la experiencia humana en relación con el hábito permite comprender que la manera en la que actuamos va desde niveles pasivos de la conciencia al nivel intersubjetivo. Tenemos nuestros hábitos, nuestra rutina fuera del confinamiento, o la teníamos al menos hasta cierto punto. De, por ejemplo, levantarnos temprano, prepararnos para salir de la casa, encontrarnos con otras personas en el estudio o el trabajo, abrazarnos al saludarnos cuando queríamos, hablar de manera físicamente más cercana con nuestros seres queridos, y sin embargo todo ello se vio afectado por la disrupción del encierro en nuestra vida cotidiana. Cabe destacar aquí que las consecuencias del encierro no solo afectan entonces a la subjetividad desde un punto de vista físico-espacial, sino además la manera en la que realiza sus procesos perceptivos, adquiere su noción de mundo como el mundo normal de habitualidades y se relaciona con otras personas a diario. Por otra parte, cuando consideramos además el horizonte temporal en estos análisis, nos es posible concebir el encierro como una disrupción precisamente porque interrumpe algo que era un hábito enraizado no solo en la subjetividad, sino también en las demás personas. Afecta a una comunidad desde la esfera de los deseos que se ven frustrados por querer ver a otras personas, a la idea de que algo que era cotidiano ya no puede ocurrir. Al mismo tiempo, rompe con nuestras expectativas temporales o pretensiones por lo que puede ocurrir en el futuro, causando una disrupción tanto a nivel subjetivo como intersubjetivo.
De acuerdo con esto, puede ser incluso considerado el concepto de normalidad, mediante el cual entendemos cómo se nos da el mundo de determinada manera y permanece de esa manera en el tiempo. Tal disrupción, podríamos decir, expresa una anormalidad en nuestra experiencia. El mundo nos es dado en horizontes que ya no resultan tan familiares ni concordantes con nuestra experiencia cotidiana. Propongo entonces el siguiente esquema para comprender ambas propuestas de manera complementaria. Aquí, no sé si se ve el cursor. Como les decía anteriormente, no es necesario que cada nivel de constitución corresponda a un nivel por el que pasa el hábito y la experiencia humana, pero me parece que se puede esquematizar más o menos de esta manera. El flujo hilético y la síntesis pasiva, los dos primeros niveles de constitución, pueden referir a las pulsiones y deseos. La síntesis activa al desarrollo racional de hábitos. Y en el plano intersubjetivo, que tenemos la dimensión de la intersubjetividad interpersonal y la comunidad intersubjetiva, en referir a hábitos sociales que tenemos y también a tradiciones que se van heredando a lo largo de una cultura. Dada la numerosa cantidad de aproximaciones al problema de la disrupción de la cotidianidad, esta presentación tiene el fin de analizarlo a partir de los niveles de constitución presentes en la obra de Husserl, tal como lo expone Rodemeyer en su complemento con los análisis de Dermot Moran sobre los hábitos. Esto significa que consideramos ciertas prácticas, como la del confinamiento de una corporalidad, no solo a nivel subjetivo, sino también a nivel intersubjetivo. De acuerdo con esto, entendemos que el concepto de hábito no se basa solo en un estrato de la experiencia o nivel de constitución, sino que más bien transita entre todos ellos de manera interconectada. Cuando hablamos de la disrupción de nuestras prácticas cotidianas, no es solo una subjetividad confinada a un espacio físico delimitado, es el desenvolvimiento de su corporalidad, la modificación en sus deseos y afecciones, pero al mismo tiempo también la manera en la que nos relacionamos con otras personas, la manera en la que interactuamos e interrumpimos acciones de nuestra experiencia pasada. Podemos decir, no es solo la comunidad la que se ve alterada por esta irrupción, sino también la subjetividad en su nivel más profundo. Los hábitos que son pre-egoicamente establecidos, como tensiones y deseos, van más allá pasando por la afección de la conciencia, la atención activa de darnos cuenta que ciertas prácticas ya no pueden tener lugar, a la consideración de que esto no solo afecta a una subjetividad específica, sino a la completa esfera intersubjetiva que comparte las mismas costumbres y hábitos. Además, la consideración del horizonte temporal nos permite entender que dicha imposibilidad de nuestras prácticas cotidianas previas puede ser considerada como una disrupción, precisamente porque interrumpe la manera más o menos armoniosa con la que llevábamos a cabo nuestra vida y la manera en que esperamos que ocurra esto en el futuro. Por último, podemos considerar que la riqueza de complementar ambas propuestas basadas en una perspectiva husserliana va más allá del problema del encierro. Tiene el mérito de aproximarnos a un sinnúmero de problemas concretos que enfrentamos en nuestra vida cotidiana, como subjetividades que comparten el mismo mundo con otros, y analizarlas bajo el marco de determinada estructura fenomenológica aplicada a entender la complejidad de nuestra experiencia vivida en un mundo común. Desde el punto de vista de esta surgiente fenomenología crítica, entonces, espero haber podido dar cuenta de los aportes de una relectura de la obra de Husserl a la luz de sus consideraciones sobre la intersubjetividad y la relevancia que ello tiene para análisis de problemas cotidianos como el encierro, que habiendo sido considerados en función de los hábitos en esta ocasión, va más allá de ellos pasando por problemáticas como la espacialidad, la afectividad, la temporalidad y la corporalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila, por tu presentación. Excelente recordarle a las personas aquí presentes y las personas que nos están viendo por YouTube que al final de las presentaciones pueden hacer sus preguntas y consultas. Doy paso a la siguiente ponencia, encabezada por Martín Mercado. Martín Mercado es licenciado en Filosofía y magíster en Literatura Boliviana y Latinoamericana por la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. Actualmente desempeña labores docentes en dicha casa de estudios. Sus principales líneas de interés son la fenomenología de la persona y la fenomenología del cuerpo y la identidad narrativa a partir del diálogo entre filosofía, literatura y psicología. Dicho esto,
doy paso a Martín para que pueda presentarnos su ponencia titulada Poética del Cuartito Azul, apuntes fenomenológicos sobre el encierro y la tortura en testimonios de la dictadura militar boliviana. Bien, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Este evento que me parece sumamente interesante, me alegra mucho además que haya coincidencia seguramente entre el orden o el desarrollo de las exposiciones, porque lo que a continuación voy a presentar, que son algunos apuntes sobre la noción de encierro y de poética como un diálogo más o menos crítico con Bachelard, tiene naturalmente como horizonte más amplio el problema de una fenomenología genética y el problema de la constitución de los hábitos, como vamos a ver en algunos de los puntos. Entonces, reiterando nuevamente mi agradecimiento por poder participar acá, paso a la exposición. A mediados del siglo XX, Gaston Bachelard, este filósofo francés, publica en una obra titulada Fenomenología del espacio. Esta obra se publica en 1957 y se propone específicamente ser una fenomenología del espacio imaginado vivido a partir del estudio de la imagen poética. Y él se restringe explícitamente a las imágenes del espacio feliz. A eso denomina él como una búsqueda de topofilia o un análisis topofílico. En este sentido, la presente ponencia ensaya una indagación de las reminiscencias de lo que vendría a ser una topofobia como otra cara de este topoanálisis, al concentrarse en algunas experiencias vertidas por mujeres víctimas de tortura bajo la dictadura militar boliviana entre el periodo de 1979 y 1981. Se va a retomar el libro titulado Libres, Testimonio de Mujeres de la Víctima de la Dictadura, publicado en 2013, que no es muy conocido, pero creo que sí da un aporte interesante al acervo de publicaciones de testimonios de víctimas torturadas bajo las dictaduras militares en América Latina. Me voy a concentrar de manera especial entre toda la espesura textual y la riqueza de imágenes que hay en este libro, únicamente en la imagen del cuartito azul, que vamos a ver que es un cuarto de detención, una prisión de paso y específicamente una sala de tortura. Entonces nos interesará comprender qué rasgos caracterizarían la expresión del espacio vivido en testimonios de encierro y tortura, y nos interesaría naturalmente comprender en qué sentido podría hablarse de una topofobia como parte complementaria de la topofilia dentro de la fenomenología del espacio propuesta por Bachelard. Y qué reparos y consideraciones también habría que plantear cuando se elabora tal proyecto. En ese sentido, la estructura de la presente exposición asume cuatro partes. En la primera voy a exponer un poco de manera general qué es esta fenomenología de la imagen poética en Gaston Bachelard, como por lo menos yo la comprendo, cómo me interesa recuperarla. En segundo lugar, vamos a centrarnos en la noción de topoanálisis, y vamos a hacer trazos importantes en torno a la topofilia y a la topofobia. En la tercera parte nos vamos a concentrar específicamente en esta poética del cuartito azul para ver qué rasgos serían propios de esta imagen poética. Y por último voy a proponer una síntesis que en realidad espera abrir a la ronda de preguntas, ¿no?, y algunas inquietudes. Dicho eso, paso entonces al primer punto. Bien, Bachelard y la fenomenología del espacio. En Poética del Espacio, Gaston Bachelard la publica en 1957, me voy a remitir a la traducción de 2009, propuso una fenomenología del espacio imaginado vivido. Su objetivo fue examinar imágenes del espacio feliz bajo la orientación de una búsqueda topofílica. Según el filósofo francés, la topofilia se puede comprender como la examinación de las imágenes del espacio feliz, porque en el espacio feliz se puede aspirar a determinar el valor del humano a partir de los espacios definidos contra fuerzas adversas, según dice. Estos espacios amados son espacios de posesión existencial importantes para el ser humano.
Como ha quedado claro, nuestro interés por la topofilia se orienta por la pregunta por la posibilidad de una topofobia, es decir, por el interés de comprender en qué consistirían las imágenes poéticas ligadas al miedo, tristeza y lo desagradable, y naturalmente, como nos convoca el presente evento, del encierro. Así que a continuación caracterizaremos la fenología del espacio y las imágenes propuestas por Bachelard para dirigirnos a nuestro objetivo. La denominada fenomenología del espacio bachelardiana se enfoca en el estudio de la imagen poética como un espacio captado por la imaginación. Según el autor, la imaginación nos ofrece un espacio vivido, una forma de la espacialidad no solamente objetiva, sino, como él dice, imaginada y recordada. Tal espacialidad vivida supone paradojas espaciales, por ejemplo, como veremos más adelante, en relación con las proporciones y con la dialéctica entre continente y contenido. Si por una parte la razón, según el autor, nos permite determinar el espacio geométrico como una espacialidad parte extra partes de dimensiones objetivas ligadas a una unidad de medida que se repite, sea como el centímetro o la pulgada, es la imaginación, en cambio, por otra parte, la que nos permite tener otra referencia espacial. Esta segunda referencia espacial es vivida. La manera en que vivimos este espacio se da, según Bachelard, por la imaginación. Y esta imaginación supone un cruce o una mezcla de recuerdo y de creación. De ahí que la fenomenología del espacio vivido sea centralmente una fenomenología de la poesía, en específico del acto poético y de la recepción de la imagen poética. La imagen poética implica la participación de la memoria y la imaginación. Ellas dos parecen ser las facultades del alma, según plantea Bachelard. Este autor parece retomar la diferencia ya antigua entre intelecto agente e intelecto pasivo, sin mencionarlo explícitamente, claro, y separa de esta manera las funciones subjetivas de la percepción del espacio geométrico, ligándolas al espíritu, de las dimensiones vivenciales del espacio e imaginado, del espacio vivido e imaginado, ligadas más bien al alma. En este sentido, mientras el espíritu capta el espacio objetivo que determina la medida geométrica de las cosas, el alma siente las dimensiones vividas de espacios recordados o imaginados. Como señala el autor, cito, el espacio captado por la imaginación no puede seguir siendo solo el espacio indiferente entregado a la medida y a la reflexión del geómetro. Es vivido. Y es vivido no en su positividad, sino con todas las parcialidades de la imaginación, en particular atrae casi siempre. Concentra ser, dice Bachelard, en el interior de los límites que protege. El juego del exterior y de la intimidad no es, en el reino de las imágenes, un juego equilibrado. Fin de cita, página 28. Este tipo de estudio recibe varios nombres, ¿no? Y se presenta realmente más como una provocación que como un estudio sistemático o acabado. Entre los diferentes nombres que se pueden encontrar en la obra está filosofía de la poesía, filosofía descriptiva, fenomenología de la imagen poética, fenomenología del acto poético, fenomenología microscópica, y el que nos interesa de alguna manera es el de topoanálisis, ¿no? Un análisis de los espacios. Y ahí naturalmente Bachelard enfatiza el de la topofilia, y a nosotros nos interesa saber en qué consistiría esta otra cara, que sería la de la topofobia. El topoanálisis, según propone el autor, se puede caracterizar del siguiente modo: como un estudio psicológico sistemático de los parajes de nuestra vida íntima. En este teatro del pasado, dice Bachelard, que es nuestra memoria, el decorado mantiene a los personajes en su papel dominante. Fin de cita. El topoanálisis, al ser un tipo de fenomenología psicológica descriptiva, se articularía probablemente con el estudio de los modos neumáticos de la conciencia que encontramos ya en Ideas 1 de Husserl y en parte de los estudios de la variación eidética y de los estudios de la imaginación que han sido estudiados con especial atención en las últimas décadas. Bachelard nos refiere a estos textos y concentrarnos en tal comparación saldría esta vez de nuestro modesto objetivo y de los límites temporales que se nos imponen. Así que continuemos con la caracterización de este análisis de los espacios vividos. Según el autor, el espacio que nos ofrece la imagen poética es un fósil de duración. Se forma como el modo en que el inconsciente reside en la memoria. En este punto, Bachelard introduce una idea interesante, pues parece sugerir que nuestra memoria no consiste, por decirlo así, como una vieja metáfora, en sacar imágenes de un cajón del pasado, sino en revivir o evocar formas de cristalización espacial de la temporalidad. Según Bachelard, la temporalidad
se nos sustraen las imágenes poéticas. Pero esa temporalidad no se pierde por completo, sino que en una forma de duración se cristalizaría en una determinada forma espacial. Es decir, lo que en un momento se vivió como gran felicidad se sedimenta en la memoria como una forma espacial vivida que puede ser lumínica, amplia y cálida, por ejemplo. Las vivencias de soledad, en este sentido, compañía, gozo y alegría, manifiesta el autor, aunque también de tristeza y penuria, son, según escribe, imborrables. Es decir, ellas tienen un sedimento en lo inconsciente, y ese sedimento en lo inconsciente es aquello que el alma puede captar para luego bien entender las imágenes poéticas o bien para producirlas, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos que el sentido capaz de percibir estos matices de las espacialidades vividas es el alma. Y el alma naturalmente está relacionada a lo inconsciente según este autor. Lo que queda de esas vivencias es una forma que él luego denominará logos, sin explicar por completo este término, y esto al parecer supone una estructura eidética invariante de la imagen poética, así también como la vivencia que resuena en el lector, haciendo énfasis naturalmente en esta segunda dimensión. Ahora bien, Bachelard se concentra en la vivencia poética del espacio feliz, dejando de lado la cara opuesta de estas experiencias. Como señala, por otra parte, cito, los espacios de hostilidad están apenas evocados en las páginas siguientes. Estos espacios del odio y del combate solo pueden estudiarse refiriéndose a materias ardientes, a las imágenes del apocalipsis. Por el momento nos situamos ante imágenes que atraen, imágenes felices. Fin de cita, página 28. Entonces, lo que nos interesa es abordar esta tarea dejada de lado por la provocación del proyecto de su fenomenología de la imagen poética como descripción de la espacialidad vivida. Nos interesa, es decir, bosquejar modestamente una topofobia. Si bien los espacios felices marcan la calidad de vida, la buena vida, como señala el filósofo, tal felicidad no puede comprenderse plenamente sin la dimensión afectiva, mórbida y violenta de la vida. Consideramos que esta topofobia tendría como imagen poética central la vivencia de la inhospitalidad. Para este abordaje es importante recuperar los alcances y límites de tal fenomenología de la imagen poética. Las características de esta fenomenología del espacio vivido comprenden los siguientes puntos. Cuando Bachelard trata de caracterizar su proyecto, vemos estos requerimientos, ¿no? Examinar imágenes muy sencillas, imágenes del espacio feliz, determinar el valor del humano de estos espacios de posesión, que son espacios amados y por lo tanto defendidos, y reconocerlos como espacios que atraen, que pueden concentrar el ser, como hemos visto, y en los que las relaciones interior e intimidad no tienen una relación más bien dinámica. Eso parecería darnos una pista para comprender la topofobia más bien como espacios de hostilidad, espacios de odio, dice él, combate, imágenes apocalípticas, ¿no? En una palabra, dice él, imágenes de inhospitalidad. Y consideramos que esta inhospitalidad es lo que caracterizaría a los espacios del encierro en los reportes de víctimas de tortura. Cuando tratamos de ahondar todavía un poco más en las características del procedimiento, de este aparente método topológico, Bachelard parece proponer la búsqueda de descripción de lo vivido como una apertura al lenguaje, un estudio de las resonancias de la imagen del alma, donde están implicadas la imaginación y la memoria. Propone además esta tensión dinámica entre la profundidad del alma y la exuberancia del espíritu. Describir la experiencia del ser psicológico de una imagen que consiste en adornar y exagerar, en admirar y exagerar. Y esto se orienta por el mandato de, o por el objetivo, mejor dicho, de describir lo que se imagina antes de lo que se conoce. Según Bachelard, esto supondría ya una descripción de la dimensión trans e intersubjetiva de las imágenes. En el cuadro tenemos una obra de Ricardo Pérez Alcalá, es una acuarela. Lo que tenemos ahí sería lo que considero una presentación visual o plástica de una imagen poética, ¿no? Es la representación de un cuarto. Para Bachelard, en el desarrollo de su fenomenología es la cama, el cuarto y la casa, en ese orden, los núcleos básicos de las experiencias espaciales que nos habitan, que nosotros podemos rememorar y que guardamos como núcleo de nuestras vivencias existenciales.
es este núcleo invariante de una cama, de un lecho, de una protección y de un cuarto lo que nos daría los rasgos básicos de la hospitalidad y de la vivencia, por lo tanto, de toda imagen feliz que después podamos comprender a lo largo de nuestra existencia. Esto naturalmente siempre resulta un poquito difícil de seguir en el variado, amplio y polífono texto de Bachelard, porque él se concentra más en proponer citas y comentarlas que en pulir el tipo de método que está siguiendo. De hecho, no es extraño encontrar referencias al método en el primer capítulo y luego en el último. Entonces, para poder avanzar en una topología de la imagen, deberíamos comprender igual estas caracterizaciones de su fenomenología. Otras que aparecen son las siguientes, ¿no? Considerar el surgir de la imagen en una conciencia individual, pero al mismo tiempo restituir la subjetividad de las imágenes como una dimensión transsubjetiva. Bachelard apuesta por la idea de que estas experiencias, al ser humanas, son compartidas por nosotros y sedimentadas en algo así como un inconsciente colectivo. De hecho, hay varias citas, no solamente de Svanger, sino también a Jung en estos puntos, al igual que Malinowski. Una síntesis posible de las características que va ofreciendo Bachelard en su obra podría ser la siguiente: que la vida finalmente consiste en enraizar cotidianamente en un rincón del mundo. Y esto significaría, aludiendo precisamente a la exposición anterior, la formación de hábitos. Y que la tarea, por lo tanto, de una fenomenología del espacio vivido implica la descripción de esa dialéctica del enraizamiento, de la manera en que nosotros nos asentamos en un rincón del mundo. Y esto es interesante porque la noción de vida, por lo tanto, de vida personal en Bachelard, podría caracterizarse en las dos siguientes citas, según me parece. Primero, cito: somos el diagrama de las funciones del habitar, esa casa y todas las demás casas no son más que vibraciones de un tema fundamental, fin de cita. ¿Eh? Sea en un campo abierto, como tenemos en el caso derecho, en la hermosa acuarela del boliviano Arturo Borda, La Emilia y el Gallo, o sea en la tortillería también de Ricardo Pérez Alcalá, donde los espacios son cerrados, hay una manera de sedimentar la relación entre la corporalidad y los otros en el mundo. Y esa manera de relacionarnos con una espacialidad vivida de la habitualidad, de la casa, de la morada, vendría a ser, como él dice, un diagrama o una sedimentación o una cristalización de imágenes poéticas que luego nos habitan y que podemos además expresar y permitir y dejar compartir a otros. Lo que es interesante aquí y me pareció relevante es además el término hábito. Bachelard utiliza también el término hábito sin conocer todavía la obra póstuma de Husserl y lo caracteriza de la siguiente manera: como el enlace apasionado de nuestro cuerpo que no olvida la casa inolvidable. Fin de cita. Más allá del pleonasmo, lo que encontramos es nuevamente esta idea de un cobijo, de la sensación de un cobijo, de un primer espacio, de una primera capacidad de movimiento y de organización con los otros, como base del espacio vivido y como objetivo central del estudio de la fenomenología del espacio o de las imágenes poéticas. Esto es interesante porque, claro, la rememoración de esos hábitos sedimentados presentan varias complejidades, y una de ellas es la dialéctica de la resonancia y las paradojas que ya habíamos anunciado antes, ¿sí? De hecho, la paradoja central va a ser que estamos en el cuarto que está dentro de nosotros, es decir, nuestra manera de habitar el mundo implica rememorar constantemente o está guiada, por decirlo así, por ese cuarto que tenemos en la memoria, pero la memoria naturalmente ya anclada o enraizada en la relación entre corporalidad y mundo. Veamos algunos pasajes únicamente para no agotar el tiempo en esto. De la obra de Bachelard, ¿no? Y al recordarnos de las casas, de los cuartos, aprendemos a morar en nosotros mismos. La intimidad del cuarto pasa a ser nuestra intimidad. El cuarto es en profundidad nuestro cuarto, el cuarto está en nosotros, ¿no? Entonces, aquí se puede pensar tanto en las Magdalenas de Proust, que no solamente recuerdan un episodio como tal, sino la vivencia de un espacio, o al buen personaje frente al batallón de fusilamiento una mañana, ¿no? Y que nos remite además a la sensación luego del frío, de una dinámica o de un ritmo de la narración. Aquí además me valgo de este cuadro complejo de los cuartos del escritor boliviano Jaime Sáenz, donde vemos precisamente un espacio que se abre
y que juega con esta dialéctica compleja de lo interior y lo exterior, ¿no? Estamos de alguna manera en los espacios que nos habitan y esos espacios que nos habitan moldean nuestra estructura de convivencia. En este sentido, la felicidad de la casa familiar, el frío del hielo extranjero junto a espacios cerrados y abiertos aparecen en nuestra narración como en media res, pero esto es interesante porque probablemente nuestras narraciones autobiográficas estén acompañadas por un fondo prenarrativo, que sería esto que Bachelard trata de describir como las imágenes poéticas. Y eso es lo que a mí me interesa precisamente para comprender esta tensión entre topofilia y topofobia. Si bien hay espacios que nos acercan, nos buscamos proteger y demás, nuestra vida seguramente también estará moldeada, delimitada, prefigurada por esos otros espacios de hostilidad, de dificultad, de combate y de inhospitalidad. Bien, con esto paso al punto 2. El topoanálisis, topofobia poética del cuarto azul. ¿Qué sería entonces una imagen poética de la hostilidad, del odio, del combate? ¿Y qué caracteriza la experiencia de los espacios inhóspitos? Aquí hay dos aclaraciones que me gustaría hacer al trabajo de Bachelard. Uno, él habla de alma resonante, que vendría a ser como este intelecto pasivo, pero que también aparece como la corporalidad y como la habitualidad. Yo la preferiría comprender a partir del cuerpo vivido de la carnalidad. Y dos, que la descripción de logos que constantemente trata de reclamar Bachelard como un trabajo que no debería reducirse al trabajo de la reflexión de la conciencia, considero que sí implica una forma más bien de reducción intersubjetiva, es decir, todo trabajo de análisis o de evocación de la imagen poética es también un intento de comunicación de una experiencia vivida, de compartir al otro esa sedimentación del hábito espacial. Y esto naturalmente es relevante para testimonios tanto de tortura como también para reportes médicos. Yo creo que el momento en que el paciente trata de explicar lo que le pasa, rompe la preeminencia de la perspectiva de la primera persona, o no más bien la rompe, sino que más bien la dinamiza con esta apertura a la segunda persona. Y el paso a la segunda persona implica la creación de imágenes poéticas, es decir, de un tipo de lenguaje que sea evocativo y resonante, aunque no necesariamente tenga que ser el lenguaje poesía en sentido estricto, sino que puede ser prosa. Generalmente se utilizan tropos que tratan de compartir la sedimentación de esa espacialidad incorporada o encarnada. Muy brevemente, naturalmente comprendemos ya en este contexto del auditorio de fenomenólogos, que el cuerpo sentido es el ámbito de la propia percepción, es el punto cero de orientación, es la base emotiva o base de resonancia y es también el ámbito de lo que se puede y no se puede hacer. En este sentido, el cuerpo vivido implica también un espacio vivido, el cuerpo propio, un espacio propio, que son estas imágenes poéticas que refiere Bachelard, y un esquema corporal implica también un esquema espacial, es decir, de las capacidades de los hábitos y de movimientos. Eso creo que es interesante igual como base para pensar una interculturalidad de una fenología intercultural del espacio, pero eso naturalmente cae fuera de nuestra exposición el día de hoy. Esto significa que el cuerpo es afectado por su interacción con los otros y en el mundo, pero esa interactuación no tiene que ver solamente la de un sujeto frente a un espacio que va cambiando mientras avanza por un túnel, sino que la misma corporalidad tiene las sensaciones de contracción y expansión que, por ejemplo, trata de describir Hermann Schmitz en su fenomenología de la carnalidad. Y esto naturalmente me parece interesante porque las imágenes poéticas deberían entenderse no de manera estática, sino de manera dinámica. Y yo creo que Bachelard hace énfasis en eso, en las diferentes formas y modelos que nos da, aunque no se detiene en ahondar en esa dimensión dinámica de la espacialidad. Esto naturalmente puede entenderse como disposición carnal o memoria somática. Piensen, ¿no? Entonces, lo que me interesa aquí señalar es que la relación o la cristalización de esos hábitos espaciales implican lugares dinámicos y relaciones dinámicas. Y estas relaciones dinámicas nos permiten jugar con formas de los hábitos, ¿no? Es decir, contracción, expansión, desplazamiento y luminosidad, caracteres finalmente atmosféricos de nuestros recuerdos. Veamos ahora en los testimonios cómo aparece esto del cuartito azul. El cuartito azul aparece como el lugar de innumerables torturas y asesinatos, está caracterizado por tener manchas de sangre, por ser un lugar insalubre, como un foco
que tiene además un foco enorme de gran luminosidad, un área completamente incomunicada. Tenemos una habitación que se presenta como pequeña, pero generalmente llena, con la caracterización de una prisión de paso, es decir, hay un ritmo también temporal en este lugar o en este no lugar, si quieren, que es un lugar donde no se puede habitar. Aparecen los ratones en varios de los testimonios y la pérdida naturalmente de del sentido del tiempo. Es una celda en el fondo del vetusto edificio en el que funcionaba la dirección de operaciones policiales. Maloliente, pequeña, con una pesada puerta, una pequeña reja, pero un gran candado, ¿no? Ahí se puede apreciar la contraposición en los tropos, ¿no? Un camastro sucio, el pequeño espacio estaba saturado con todos los olores habidos y por haber, ¿no? Es decir, hay formas coloquiales más o menos comunes que comienzan a utilizarse y que se enfatizan, no por ser un lenguaje poético, sino por el intento precisamente de resaltar la manera en que la experiencia ha sido vivida. Campeaban los ratones, era un lugar incomunicado, ¿no? Me encontraba ofuscada, un charco de sangre, la otra persona se había cortado las venas, era una celda inhóspita, torturada física y psicológicamente, es como me encontraba, dice ella, sin poder ir al baño, escuchaba los gritos de los otros, palabrotas y demás, ¿no? Entonces, es interesante porque en vez de decir disparates o retomar el estilo directo y decir escuché esto y lo otro, retoma el término palabrotas, que puede sonar hasta muy cuidadoso, ¿no? Y eso es como un intento de retomar dignidad frente al texto, frente a la vivencia. Y esto es interesante porque me parece que en la dimensión de las imágenes poéticas, cuando se dan estos testimonios, hay un énfasis no tanto en el contenido, podríamos decir, no hay tanto un intento de comunicación noemática, sino más bien un énfasis en el talante noético. Es decir, lo que tratarían tal vez de expresarnos estos testimonios es la dimensión, la manera de vivir, ¿no? Y ese es un carácter noético que vendría a ser como una dimensión prenarrativa de nuestras experiencias que se las evoca espacialmente y que eventualmente pueden tener resonancia en un lenguaje que recurre a tropos. En este sentido, podemos ver que frente a esa topofilia donde hay espacios de protección, de recuerdo, de la casa familiar y demás, se nos opone en esta nuestra topofobia, más bien la prisión de paso como lugar de muerte, tortura, manchas de sangre, pequeña y llena a la vez, puerta pesada, pequeña reja, gran candado, camastro sucio, foco o bombilla encendida, gran luminosidad, latas en vez de inodoro. Y de esto podemos ir ya rescatando una imagen poética, ¿no? Es decir, lo cerrado que marca los recuerdos, perdiendo los valores de dignidad humana. Hay una tonalidad propia, hay una comunicación que busca revivir recuerdos de vulnerabilidad. La prisión de paso se impone como incertidumbre, reducción a lo biológico. Y hoy más bien en contra de lo que generalmente propone Agamben como el testimonio, como el lugar en el que se manifiesta la pérdida de la subjetividad o de lo humano, más bien propondría que el testimonio es el lugar de superación o de sobrevivencia en el sentido fuerte, o de recuperación o de reapropiación de toda la experiencia inhóspita de extrañamiento y de enajenación que implica la tortura, ¿no? Entonces, en este sentido no hay dispersión, sino un abismo entre el encierro, el espacio que está siendo relatado, testimoniado por las personas, y el mundo exterior. No hay una continuidad. Y eso es lo que marca este encierro dentro de la topofobia. Mientras otros encierros pueden ser más o menos porosos, este encierro de la tortura abre un abismo entre el mundo exterior porque no se sabe qué es lo que está pasando allá y tampoco se sabe si las personas que están afuera como familiares y amigos tienen noticia del que está encerrado. Y esto naturalmente marca en todos los casos una situación aflictiva y una deformación de la vivencia del mundo habitual. Considero, por lo tanto, que estos rasgos de una alteración de la intercorporalidad, de una modificación en la dinámica somática y una resonancia negativa como alienación, desapropiación del cuerpo y extrañamiento de los otros, marcan las características de la poética de este cuartito azul. Entonces, como síntesis general, el topoanálisis comprende no solamente la topofilia, sino también la topofobia. Y en esta topofobia considero que encontramos una memoria somática del espacio de lo cerrado como imagen poética que evoca una espacialidad inhóspita.
Y esta espacialidad inhóspita no es la ausencia de una casa, sino la alteración de la historicidad de la espacialidad de la persona. Esto sé que suena algo complicado o enrevesado, pero quiere decir de manera más sencilla que lo que hay es una alteración del cobijo de la casa por la violencia. Y la imagen poética de la topofobia implica naturalmente un testimonio que reclama la perspectiva de la segunda persona, es decir, el uso de tropos para tratar de enfatizar el talante o el carácter no ético de la vivencia sedimentada en la corporalidad, ¿no? Finalmente, lo que las personas quieren comunicar no solamente los datos de cuántos ratones había en la celda, sino la sensación que tenían ellos con esos ratones, ¿no? Los juegos de las prosopopeyas que ahí están implicados, y los ratones se volvían como enemigos, como problemas de salud, o inclusive como compañeros, como hay en algunos de los testimonios. Entonces, en síntesis final, podemos decir que en estos testimonios de encierro y tortura se puede encontrar un espacio vivido que se marca como un abismo entre la intimidad aflictiva y el mundo exterior, la esfera familiar y social. La vulnerabilidad aparece en primer lugar como disminución de la agencia y la fijación de un rol como enemigo o colaborador de los torturadores. Tenemos una alteración de la intercorporalidad, extrañamiento de los otros, modificación en la capacidad de resonancia. Y lo que es interesante, una estimulación de la capacidad de prosopopeya y de uso de tropos en general. Y el uso de tropos va a ser el intento de reapropiarse o de superar ese extrañamiento vivido en la experiencia, entre comillas, traumática. Esto significa que los rasgos de una topofobia vendrían a ser, en este caso específico, la celda inhóspita, en comparación contraria a la casa o el cuarto de Bachelard. Y la imagen poética de la topofobia es un medio de comunicación evocativa de la historicidad aflictiva del cuerpo vivido. Entonces, con esto no he hecho más que tratar de comunicarles a ustedes también algunos apuntes que he estado tratando de reunir para tratar de pensar qué es lo que está en juego en las dimensiones narrativas y prenarrativas cuando tratamos de pensar en los casos de encierro ligados, por ejemplo, a tortura. Así es que yo les agradezco muchísimo por su paciente atención, espero no haberlos cansado y que el discurso no haya sido demasiado torpe. Gracias por su atención. Muchas gracias, Martín. Gracias, Camila, por estas presentaciones. Terminada esta ponencia, damos paso a la ronda de preguntas. Todos que están aquí en Zoom y tanto las personas que nos están viendo por YouTube pueden escribir sus consultas, sus dudas, sus comentarios. Personas que están aquí pueden levantar la mano y hacer sus preguntas, tanto a Camila como a Martín. ¿Alguna duda, alguna consulta, un comentario? ¿Profesora Claudia? El audio está está activo. Ya, ahora sí. Sí, muchas gracias, Cata, muchas gracias, Camila y Martín, me encantaron las dos exposiciones. Es curioso porque son dos exposiciones que en mi caso en particular son como dos aristas que de alguna manera yo también he trabajado en algún momento. Entonces tengo dos preguntas diferidas en realidad, una para Camila y otra para Martín. Quizás, claro, lo que me es un poco más difícil quizás es acercarme al trabajo de la Camila ahora, básicamente porque hay una serie de lecturas muy nuevas que la Camila trae acá que me parece espectacular y que claro, tenemos que leer. Quizás pensar, preguntarte Camila, o si pudieras pensar quizás en voz alta, porque con esto de la con el encierro, ¿verdad? Y a propósito del encierro y de las habitualidades, ¿verdad? Se produce, pareciera, algo así como una superposición de hábitos, ¿verdad? Una superposición de habitualidades en el siguiente sentido, ¿verdad? Antes de la pandemia uno podría decir, con las personas que convivimos en la casa, nos veíamos en la mañana a la hora del desayuno y nos veíamos en la tarde a la hora cuando volvían. Entonces, esa otra con el que vivimos ya no son extraños para nosotros en un sentido fenomenológico, y efectivamente hemos hecho la analogía, ¿verdad?
hemos efectivamente entendido que es un otro como nosotros y además es un otro que nosotros queremos, en particular si vivimos con esa persona. Pero justamente lo que sucede en el momento de pandemia más fuerte y de confinamiento es que ahora estamos todo el día con ese otro o esa otra o esos otros, ¿no? Todo el día. Y de repente empezamos a descubrir que esos otros, ¿verdad? Esas otras que eran lo más familiar que teníamos, tienen rasgos o accedemos a otras formas de vida con esos otros, ¿verdad? Es como que se produjera una, como que tuviésemos que readaptar precisamente nuestra percepción de ese otro y esa otra. Entonces podría producirse, no sé cómo llamarlo, Camila, por eso necesito tu ayuda, pero podría llamarse, ¿verdad?, como un cruce finalmente de actualidades, ¿verdad? Como de qué manera confluyen, yo diría, como varias habitualidades, varias maneras, en definitiva, de reasumir o de redomesticar lo extraño, que como que se reactualiza el carácter justamente de extraño y de novedad de ese otro o esa otra con el que vivíamos y hemos vivido siempre, ¿verdad? Entonces, por esa parte, no sé si podrías como un poco pensar, hacer como un ejercicio de pensar cómo, de qué manera entonces los hábitos, las habitualidades como que se montan una sobre otra finalmente y en contexto de encierro como que es como que es necesario, como que se actualiza justamente esta cuestión. Y a Martín, lo tiro todo al tiro, Catalina, puede ser así ya me callo, paciente. No, y respecto de Martín, muchas gracias Martín por tu exposición. Un amigo me escribía, me decía, oye, podrían haber estado en la misma mesa, porque es muy curioso, porque yo mañana también voy a hablar un poco de Bachelard, pero desde otro lugar. Es muy interesante lo que tú estás planteando, porque me hace pensar en una cosa muy simple, una pregunta, ¿verdad? Porque finalmente parece ser que la topofilia, si bien es cierto, Bachelard no se refiere a ello, lo más cercano a la topofilia podría ser la palabra de lo inhabitable, ¿no? A la que se refiere, sí, Bachelard muchas veces habla de lo inhabitable, y finalmente de qué manera todo lo inhabitable puede ser habitable, dice por ahí. O sea, de qué manera todo lo que es inhóspito, ¿verdad?, o todo lo que es hostil o inhabitable o inhospitalario, finalmente parece que en potencia podría ser habitable, ¿no? En potencia podría igual devenir una topofilia, ¿no? Entonces, lo que yo te quería preguntar, ¿verdad? Hay como un cierto pudor muchas veces en los relatos testimoniales y también en las personas que trabajamos con relatos testimoniales a cifrar o a consignar los momentos felices, lo pongo entre comillas, ¿verdad? Los momentos habitables, los momentos amorosos, incluso dentro de lo inhóspito, ¿sí? Porque esos momentos existen. Estaba pensando mientras te escuchaba en este relato de texto de Semprún, La escritura de la vida, cuando él recuerda la nieve que caía cuando él llegaba al campo, ¿verdad? Y él dice, esa extraña felicidad, ¿no? ¿Cómo te va a poner feliz? Uno puede decir en buena lógica, ¿cómo te va a hacer feliz la nieve, el recuerdo de una nieve que caía cuando él estaba en el campo de concentración? Pero entonces la llaman, entonces una extraña felicidad. Entonces mi pregunta es, más que una pregunta, o sea, como una invitación para que conversemos, ¿qué es difícil finalmente? Claro, tú trajiste acá justamente los relatos topofóbicos, ¿verdad? O sea, uno no puede sino estar... empatizar, no sé cómo decir, verse afectado justamente por los relatos, estas paredes con sangre, los ratones, en fin, todo lo que nosotros sabemos. No obstante, ahí en esos lugares de topofobia, siempre hay rincones topofílicos, ese es el punto. Siempre hay rincones topofílicos, siempre está en potencia la posibilidad quizás de topofiliar, si quisiéramos inventar un verbo, de topofiliar lo topofóbico, ¿no? Entonces, más que una pregunta es como, ¿qué piensas tú también de eso, verdad? Ese titubeo humano, por lo demás, ¿verdad? De siempre buscar un lugar habitable, incluso dentro del inhóspito. Eso. Muchas gracias a los dos, Camila, Martín, espectacular.
Camila. Yeah. Gracias, que no sabía por dónde partir. Gracias, profe, por la pregunta. No sé si tengo como un término específico que regalar para saber qué está pasando ahí en términos de hábito. Pero sí, usted proponía como el término superposición de hábitos de alguna manera. Si consideramos los hábitos como repetición de actos que en cierta manera son inconscientes y que van hacia la intersubjetividad también, apuntamos también, yo no nombré el concepto, pero por ejemplo a la sedimentación. Es decir, que esos hábitos permanentes, repetidos en el tiempo, conforman sedimentaciones en la conciencia subjetiva de, por ejemplo, costumbres que ya no, de las cuales no somos conscientes. Ahora, en cuanto a la consideración del hábito y la sedimentación en el horizonte temporal, yo creo que esto, pensándolo como en voz alta, no es que juzguemos de las herramientas específicas para pensar eso, va más allá. Lo digo principalmente porque, por ejemplo, en el plano de la temporalidad inmanente, este flujo tiene que estar como corriendo continuamente en el que se ordenan las vivencias, y de alguna manera una vivencia como que no superpone a la otra, o no hay una corrección de vivencias, es decir, no corrijo una vivencia anterior de que el otro que me era cotidiano ahora me despierta, no sé, desagrado, por ejemplo, sino que son vivencias distintas. Al menos hasta ahí como que yo vería un límite de cierta manera. Pero lo que me parece como importante en esta superposición o contradicción que podrían haber en los hábitos es la manera en la que se van desarrollando en la conciencia. Es decir, por ejemplo, que la aparición del otro, como decía usted, de alguna manera se vuelve un extraño distinto que yo, al que yo me aproximo de una manera diferente. Podemos decir, en lo que yo tenía sedimentado en mi historia, ese otro ser extraño me aparecía con una tonalidad afectiva específica que podía ser la del agrado, y ahora sin embargo me aparece con otra tonalidad específica que es la del desagrado, porque a veces se echa de menos la independencia. Pero me parece como importante ver ahí el juego de que pueden ser dos hábitos que refieren a la misma acción, como en el término concreto en el que estamos acostumbrados a entender hábito, y que sin embargo despiertan, por ejemplo, tonalidades afectivas diferentes, es decir, afectan a la subjetividad de una manera más profunda, de una manera pasiva, y que sin embargo, como lo decía ahí, por los distintos estratos del hábito y de los niveles de constitución, no solo quedan ahí, sino que van más allá y afectan también la manera en la que yo me relaciono con esa otra persona. Eso, pensando en voz alta, no sé si le parece. Gracias, Camila. Martín. Bien, muchísimas gracias por el comentario y la pregunta. Sí, indudablemente los espacios tristes pueden tener cabida también para momentos felices, inclusive los lugares más inhóspitos, y eso también se ve en muchos relatos testimoniales, como usted ha dicho, ¿no? Es interesante porque yo tenía igual otro texto sobre el apunte de cuáles son esos momentos, podríamos decir, de topofilia o los momentos de resonancia en que estas personas vuelven de alguna manera, o más bien logran sobrepasar o transformar la situación de tortura completamente negativa en un momento de felicidad. Es decir, ¿qué es lo que les permite sobrevivir a personas que están en tortura? En situación de tortura o en situación de encierro o violencia plena, o en situaciones, por ejemplo, de violencia de drogodependencia o en enfermedades crónicas, por ejemplo, ¿cómo es que superan tener que vivir en un hospital por mucho tiempo? En el caso de estos relatos, para mí era muy importante ver el uso del canto. Hay varios pasajes en que las reclusas comienzan a cantar, y algunas de ellas recuerdan las canciones específicas, ¿no? Para la mayor hermandad boliviano-chilena eran precisamente cuecas, ¿no? Y estas cuecas, claro, tienen a veces temáticas políticas, pero en muchos otros casos no, sino que son los tópicos de estas cuecas son de pronto cuecas de amor, ¿no? O de romance. Y eso es interesante porque implica naturalmente que inclusive los espacios más inhóspitos pueden tener momentos de topofilia y de rememoración de espacios felices. La pregunta es por qué eso no funciona para todos, creo.
Creo que esa es una de las preguntas que a mí por lo menos me iba inquietando. ¿Y en qué medida esa posibilidad de superación del momento aflictivo tiene un valor dentro del relato general? Hay una tendencia fuerte, por eso también en la última parte se lo mencionaba Agamben, ¿no? Le hace mucho énfasis que el testimonio debe ser su lugar paradójico donde una subjetividad relata cómo ha sido desubjetivizada o deshumanizada. Sí, por una parte, pero al mismo tiempo considero que el testimonio es una producción textual creativa que necesita una rearticulación de la totalidad del ser humano y implica una modificación de la personalidad y de la identidad narrativa de la persona. Y esto naturalmente lo hace en tensión fuerte con la corporalidad o con la vitalidad sentida, en un sentido afectivo de sinestesia, ¿no? De sentirse de sí mismo. Y esa tensión es lo que, por ejemplo, fenomenólogos como Hermann Schmitz han denominado como una disposición carnal. Es decir, la disposición carnal marca un ritmo en nuestra personalidad. Nuestra personalidad sería como el ritmo de una canción, ¿no? Casi como una melodía. Y hay personas que son mucho más explosivas y alegres, otras que van a buen ritmo, pongamos un 4x4, y otras que más bien siempre están como melancólicas. Y eso generalmente tiene que ver con lo que este filósofo, fenomenólogo alemán, también denomina como procesos de regresión y emancipación personal. Entonces, la emancipación personal viene en esos momentos en que uno puede explicar lo que le ha pasado, y es el momento, por ejemplo, del testimonio, pero que al mismo tiempo está vibrando, por decirlo así, con los niveles de angustia evocada y de felicidad también. Otro término también en esa dimensión sería la de memoria corpórea vivida o memoria somática de Thomas Fuchs, y implica esa manera en que los gestos, las actitudes o las experiencias pueden o no interferir cuando nosotros estamos recordando pasajes o dando el testimonio de una experiencia aflictiva, ¿no? Es decir, el miedo, la angustia, la sudoración, el mover el pie o la cabeza. Y esto es interesante porque creo que esos reportes nos permiten pensar una dimensión prenarrativa que va ligada a los testimonios y que no sé si en todos los casos ha sido suficientemente enfatizada. Ahora, ¿cómo comprender esa dimensión prenarrativa corporalmente habitualizada o incorporada con el discurso explícito? Creo que siempre es una tarea abierta, pendiente, ¿no? Y a la que me remite naturalmente su pregunta y comentario. Le agradezco mucho. Muchas gracias por la intervención. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Tanto a Camila como a Martín. Ariela. Hola, buenos días a todos, a todas. Una alegría verlos, una alegría escucharlos, escucharte, Martín. Bueno, y a Camila, quien no conocía, también me ha interesado mucho. Les agradezco por esta reunión, que la verdad que me está resultando muy interesante. Quería preguntarles, bueno, no preguntarles, también hacer un par de comentarios en relación a los trabajos. A Camila me quería preguntarle respecto del aspecto metodológico relacionado con esta propuesta crítica que parecerías estar desarrollando, Camila, de la fenomenología crítica. Me interesaba fundamentalmente preguntarte si coincidirías un poco en la opinión que yo tengo respecto de que antes bien que decir que la fenomenología crítica se opone a la fenomenología clásica y por los presupuestos que vos mencionaste, antes bien que decir eso, si se podría pensar que en realidad la fenomenología, lo que los críticos llaman fenomenología clásica, es una fenomenología que puede ser susceptible de un uso crítico o de un uso dogmático, antes bien que algo así como presentarla en los términos tan maniqueos y dicotómicos en los que parecería estar intentando plantearla la fenomenología crítica. Eso te preguntaría, me gustaría escuchar tu opinión. Y en relación al trabajo de Martín, y un poco también está relacionado con el tema del hábito que planteó Camila, yo Bachelard la verdad que no conozco, pero me interesó mucho el tema, porque bueno, por muchos motivos, y porque bueno, entiendo que esta cuestión del encierro está muy relacionada con la somatografía o con esta
el problema de la corporalidad, y en relación con eso estaba pensando en la relación, si se puede plantear, independientemente de Vallarat, porque como digo, no lo conozco, si se puede plantear esto mismo, Martín, en términos de resistencia-hábito. Este juego entre resistencia-hábito, que bueno, también quizás la pregunta puede ir para Camila, en esa topofilia, en esa conquista del espacio que nos lleve a convertir lo extraño en algo habitable. Y me parece muy interesante en relación con eso la idea esta de que el cuerpo es de alguna manera la medida de nuestra resistencia, ¿sí? Pero también es la posibilidad de nuestros hábitos. Entonces, bueno, quería pedirles un poco la opinión respecto de eso y agradecerles nuevamente a ambos. Damos la palabra a Camila, entonces, primeramente. Muchas gracias, Ariela, por tu pregunta. Y sí, yo estaría plenamente de acuerdo. Lo que pasa es que también, como les decía, estoy presentando algo que es como una subdisciplina de la fenomenología que es relativamente nueva y que no está sistematizada para decir como este es un método. De hecho, al menos las personas que nos dedicamos a fenomenología sabemos más o menos que no hay un consenso súper claro en lo que sea el método de la fenomenología, por ejemplo. Pero sin embargo, yo mencionaba, claro, diciendo, por ejemplo, aportes desde la fenomenología crítica podían ser considerados aquello que Rigor denominaba como los herejes de la fenomenología, que claro, entendiendo el término así, es como los que se van en contra una fenomenología clásica y patentemente contra la fenomenología de Husserl. Pero sin embargo, por eso yo retomaba también la definición que da de fenomenología crítica Lisa Jenter en Confinamiento Solitario, porque ahí ella explicita que la fenomenología crítica no se va en contra de la fenomenología clásica, sino que la toma como base. Es decir, se basa en esta fenomenología clásica que considera que la subjetividad es el punto desde el que narramos la experiencia, utilizando como las palabras de Martín, pero sin embargo no se queda allí. Es el punto de partida y sin embargo va más allá, abriéndose hacia la esfera de la intersubjetividad. Entonces, hay como un tire y afloje. En lo que se le concede a Husserl está en esta narrativa de la subjetividad. Sin embargo, no es el fundamento último de toda experiencia, sino que también esa subjetividad está abierta, está siempre interconectada ya con la dimensión de la intersubjetividad. Entonces, claro, en ese sentido yo estaría completamente de acuerdo en decir la fenomenología crítica no se va en contra de la fenomenología clásica, la toma en consideración como base y sin embargo busca expandirla hacia nuevos horizontes, horizontes que son particularmente intersubjetivos y pensar problemas concretos con los otros. Por eso mencionaba también, por ejemplo, los problemas de los cuerpos racializados, los estudios de género. Así que eso. Ahora, también me parece un poco como un comentario que esta sistematización de fenomenología bajo el título de fenomenología crítica parece llegar un poco tarde al desarrollo natural que ha tenido la fenomenología, que ha sido como desde sus primeros postulados. Pero hay un intento ahí de repensar las estructuras clásicas, al menos de la conciencia, de la subjetividad con los otros, para también abordar problemas concretos. Algo que, por supuesto, nos parece un poco obvio aquí en un encuentro de fenomenologías del encierro. Muchas gracias, Camila. Doy la palabra a Martín. Sí, gracias. Profesora Batán, muchísimas gracias por su intervención. Me alegró muchísimo escuchar lo que está acá igual. En primer lugar, claro, lo que plantea son uno de los puntos centrales de la discusión, ¿no? Me habría gustado retomar además sus textos para esta intervención, pero lo estoy guardando para otro texto que espero más adelante también pueda presentárselo. Creo que sí se puede entender el cuerpo como una medida de resistencia, pero como el lugar de los hábitos, ¿no? Esta doble faz que igual encontramos en Merleau-Ponty. El problema, creo, es nuevamente explorar esa dimensión de transición entre la pasividad y la actividad del cuerpo. Y estos dobles niveles entre pasividad y actividad del cuerpo pasan en una de sus dimensiones precisamente por la dimensión del lenguaje, en la que he estado tratando de concentrarme en estos últimos meses, y es precisamente cómo se constituye a partir de las experiencias corporales la identidad narrativa, ¿no? Ahí en un muy amable cruce de mails que tuvimos, usted me señalaba muy bien, ¿no? Es decir, cómo tratar de pensar esa relación sin que
sea una relación necesariamente metafórica o de traducción. Y esa me parece que es una de las grandes preguntas a las que va a ir tendiendo la fenomenología hoy en día, ¿no? Por un momento se hizo con una atención muy linda, por ejemplo, con respecto a las neurociencias, cómo articular el lenguaje en tercera persona con respecto al de la primera persona, cómo se puede abrir eso al de la segunda persona. Y ese discurso que parecía una tensión con las ciencias naturales, de pronto parece tornarse poco a poco, y supongo que por ahí va a ir a la pregunta nuevamente por el lenguaje, es decir, cómo volver a comprender las relaciones entre las experiencias corporales y el lenguaje desde un punto de vista que no sea estrictamente el constructivista, y por lo que no digamos que las experiencias corporales son constituidas por los discursos sociales, pero tampoco caer en una noción, por decirlo así, ingenua de la transparencia del lenguaje, que lo que dice el lenguaje es directamente lo que ha sentido el cuerpo. Y por eso es que había retomado Bachelard, aunque no es un autor que trabajo demasiado, sí lo había leído antes, pero no lo había trabajado mucho, pero sí me parece interesante cuando él trata de reflexionar esa cristalización de la temporalidad en imágenes espaciales como evocación corporal. Y creo que por ahí iba un trabajo interesante de pensar lo que algunos autores, cuando tratan de trabajar la dimensión prenarrativa, denominan como un carácter no ético de las vivencias, ¿no? Un recuerdo no ético, una identidad no ética de las vivencias. ¿Cómo sentimos lo que recordamos? No solamente el objeto recordado, sino cómo lo sentimos en la dimensión atmosférica o tanante o lumínica, por ejemplo. Y eso creo que es importante porque de alguna manera reclama el terreno de discusión de uno de los soportes que ustedes también hacen, es decir, y es ahora algo que trabajamos con un compañero también acá en Bolivia, con Gary Mostajo, cómo comprender una nueva semiología que esté articulada con la fenomenología, cómo se puede hacer esta relación entre el lenguaje y las experiencias, qué pasa, por ejemplo, cuando tratamos de constituir o de modificar nuestros hábitos contándonos cómo hemos sido y justificando cómo somos. Es interesante porque hay procesos de elipsis, prolepsis, analepsis, que no son experiencias corporales, pero que le dan un sentido a la corporalidad vivida. Pienso en los casos, por ejemplo, de violencia familiar o en los casos de adicción en general. ¿No? Siempre hay un intento de reformulación de los hábitos por una vía también narrativa. Entonces creo que también el problema, si por una parte el problema es cómo volver a comprender una semiología, una semiótica en relación a la corporalidad, por otra parte también viene el problema de la comprensión de la personalidad. Tenemos términos para humor, para hábitos muy antiguos como humor y carácter. Entonces creo que ahí la otra pregunta interesante es cómo se formula la personalidad. Entonces creo que la pregunta nos va dirigida solamente al cuerpo, en su capacidad activa y pasiva, sino a la constitución de la personalidad en global. Entonces, lo único que quería hacer era como tratar de enfatizar los problemas que veo a partir de lo que usted señala. No podría responder todavía eso, sino que me parece más bien un terreno abierto de discusión. Gracias, gracias a ambos. Bueno, muchas gracias por la participación de cada uno de los presentes, gracias a los ponentes de esta mesa. Cerrando un poco este tópico de encierro y fenomenología crítica, los dejamos invitados para la mesa de la tarde, que comienza a las 15 horas, horario chileno, en México a las 1 y en Bolivia a las 2 de la tarde. Además de tener dos ponentes que son Rafael Stockbrand y Valentina Bulo, en la tarde tenemos una conferencia que realizará Borja Castro. Entonces les dejamos invitadas a todos los presentes, quienes nos están viendo por YouTube y quienes están aquí, para que sigan participando del coloquio.